con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta, con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a Claro y Directo MX, es jueves 15 de abril de 2021. Soy Roberto Díaz Guerrero y le doy la más cordial bienvenida a este espacio de información que se transmite desde la capital de la República Mexicana a través de radio, de televisión y en redes sociales, de manera simultánea. Estamos en vivo, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde, bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia en radio, en televisión y en redes sociales. Vamos a la información más importante y vamos a comenzar retomando. Lo que sucedió hace, pues, eh, un par de días en el estado de Michoacán y que nos da pie y pauta claro para recuperar algo que esta mañana ha sido tema de la conferencia de prensa mañanera. Pero más que eso y además de eso, recuperar algo que, pues, permanentemente en este espacio informativo hemos venido segu dando seguimiento no de hace eh, unos meses, sino desde hace años porque se trata pues de un conflicto, de un problema, de un fenómeno social que azota eh, a nuestro país, me refiero al tema de la inseguridad, de la violencia, y que en algunas zonas como las que vamos a hablar en este momento, pues azota de manera todavía más eh, fuerte por tratarse de zonas de influencia en la que el Estado ha perdido total control de los acontecimientos para que sea la delincuencia organizada la que pues haga imponer su voluntad y su ley en esas zonas. Les voy comentando, recuperemos pues eh, lo que nos dio pauta el día de ayer, si tuvieron oportunidad de seguirnos, y si no, por eso lo recordamos, eh, esta expresión que tuvo muy desafortunada el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, al presentarse al municipio de Aguililla, en esta zona también, pues, de... Eh, alta incidencia delictiva en el estado de Michoacán. Allá el, el gobernador tuvo que pues ver de primera mano las manifestaciones, las protestas de habitantes, de vecinos de la zona que primero le reclamaron que hasta ahora que va a terminar su gobierno se haya presentado. Segundo, pues el nivel de violencia que hay, tercero, la falta de respuesta de su gobierno y de capacidad para atender un problema ya desbordado que hay en la zona, y la reacción, la respuesta. Del gobernador, muy eh, lamentable, pues fue ir a empujar a uno de los manifestantes, a agredirlo. Claro, el gobernador, pues rodeado de su equipo de seguridad y con la presencia del ejército que ya se aclaró, pues simplemente le escoltó, pero nada tuvo que ver, según se dijo ayer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, nada tuvo que ver con la iniciativa del gobernador. Bueno, este tema lo recuperamos porque eh, se ha, eh, o de pronto se tiene la. Y la, la idea de que se trata de un asunto aislado, que se trata de un asunto nuevo, el problema que se enfrenta en esa zona de la República Mexicana. Y lo que hoy queremos simplemente recuperar es justamente los antecedentes de un conflicto que lleva años. Pero más allá de recuperar la información de cuánto tiempo lleva este tema, que ya son muchos años, podríamos decir... Que estamos ya entrando, pues, eh, estamos centrados en el tercer sexenio, ¿no? En el tercer sexenio, la mitad del, de lo que va de la administración del presidente López Obrador, en la que este tema, eh, el conflicto, la disputa de zonas, de territorios, concretamente la llamada eh, zona de tierra caliente en Michoacán, Estado de México y Guerrero, pues es una que está totalmente desbordada y fuera de control. Eh, a veces, de pronto, eh, cuando eh, damos seguimiento y publicamos la información sobre estos casos, eh, pues da la impresión de que se estuviera exagerando, ¿no? Cuando se dice que son zonas de guerra o que son zonas de eh, altísima eh, delincuencia. Y la verdad es que no, eh, no, no. No estamos lejos del tema, no estamos lejos de los calificativos o de los adjetivos en cuanto a lo que sucede en esta zona. En la zona de Tierra Caliente, que ya le digo, eh, contempla los estados de Michoacán, de Guerrero y del estado de México, hay al menos tres cárteles en este momento, tres cárteles de la droga, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de los Viagras y el cártel de la nueva familia michoacana, pues los que se disputan eh, con todo lo que tienen a su, a su, a su alcance esta zona de, de la Tierra Caliente estratégica importante para el trasiego de drogas, pero sobre todo para el control de una buena franja de eh, transporte de, de trasiego de drogas y de producción de estupefacientes en el Pacífico Mexicano y hacia el interior del centro del país por la zona que conecta con el Bajío. Eh, y bueno, pues esto lo hemos venido aquí registrando, se lo hemos venido reportando, hay antecedentes, no es algo nuevo. Y, y bueno, para, para muestra un botón, vamos a hacer un muy rápido recorrido de las eh, distintas informaciones y, eh, e información que aquí hemos venido compartiendo sobre este tema. Mire, recupero, por ejemplo, una declaración que hizo en junio de 2019, se publicó en el portal, lo comentamos aquí en el programa. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, reconoció que era muy difícil combatir la delincuencia organizada en su estado porque dijo... Los grupos delictivos, además de mucho dinero, tienen abogados muy picudos, dijo. Esa fue la expresión que utilizó Silvano Aureoles para sacarlos de la cárcel una vez que son detenidos. Esa es una expresión que tuvo el gobernador allá en junio de 2019. Y un año después, en julio de 2020, bueno, pues la zona de Tierra Caliente, convertida verdaderamente en un problema, en una zona así, caliente, ¿no? Como lo dice su nombre, una zona de guerra donde nada ha cambiado, donde siguen los tiroteos, los bloqueos. El terror, eh, los, los enfrentamientos. Un año después, en julio de 2020, le estábamos reportando exactamente lo mismo, ¿no? Después de la declaración del gobernador de que eran muy picudos los abogados de los, del, de los delincuentes. Bueno, pero a lo que vamos es que no es solamente el Estado de Michoacán, porque eh, Michoacán, ya le digo, comparte con el Estado de Guerrero una zona. De esto que se conoce como la tierra, la tierra caliente. El 19 de enero de 2020, el año pasado, le informé sobre lo acontecido en la comunidad de Cirándaro, en donde, pues de plano, más de 40 personas tuvieron que salir corriendo de sus casas, dejar su pueblo, dejar todo atrás, porque las manifestaciones de violencia, los, las balaceras, las amenazas por parte de estos grupos del cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, que también, además de lo que se disputan en Michoacán, se lo disputan en el Estado de México y lo disputan en el Estado de Guerrero. Y ahí pues la gente en medio de los conflictos armados que terminaron eh, por allá de, por allá de, eh, de enero justamente de 2020, pues con un hecho que quedó registrado incluso en, en, en video. ¿No? Muy, muy fuerte en el que eh, alguien entró después de una noche de o una, una serie de noches de balaceras y de enfrentamientos a documentar cómo había quedado el pueblo, por ejemplo, eh, de Cirándaro. Vamos a escuchar brevemente, es un video muy largo, pero vamos a escuchar eh, lo que pasaba. Estamos hablando de enero de 2020 en el estado de Guerrero, del lado de Tierra Caliente. Escuchamos. Muy buenas tardes, señores. Tierra Caliente, hoy, 23 de enero de 2020, nos dimos la una tarea, unas es cuantas personas confiando en que aquí en el pueblo de San Rafael hay presencia de unos cuantos militares, no tenemos confianza en ellos, hemos tomado todas las precauciones, pero tenemos la tarea de venir a ver, el pueblo es un pueblo fantasma, un pueblo abandonado, no hay ningún familiar, no hay nadie aquí. Solo miren lo que pudimos encontrar, son animales muertos. Ahí en ese lugar, en el Cerro del Chicuaro, cerca de Guayameo, eh, pues allá las, las familias dejaron todo, ¿no? sus animales, sus ranchos, dejaron sus casas porque eh, no hay forma. Y esto nos parece hoy muy importante recuperarlo, amigos y amigas en el país, porque eh, además de que nos escuchan en, en la zona, sabemos que nos escuchan, eh, se reportan todos los días. Eh, nos saludan desde dist de las distintas comunidades, de pronto hay la idea de que el, el tema ya no existe o de que las comunidades están en paz, de que no hay problema, porque las cosas no se reportan, pero no se reportan una, o hasta que hay este tipo de, de eventos en los que quedan pues, marcados ¿no? este, los desplazamientos importantes, sigue habiendo en el estado de Guerrero y en el estado de Michoacán decenas de comunidades con desplazados, es decir, gente que no ha podido regresar a sus casas porque la delincuencia tomó el control de sus pueblos. Y no hay nadie, todavía, en este momento, no hay nadie que intervenga, ni el Estado, por supuesto, ni el municipio, por supuesto, la, la, la Federación, ¿no? el gobierno federal, o sea, la gente está indefensa. Y entonces... Muchas veces en la dinámica de la información en la que va marcando el presidente por su lado, los partidos por su lado, las campañas, la, la pandemia, estas cosas quedan atrás. Pero no quiere decir que no estén sucediendo, sí están sucediendo. Y por otro lado, pues la población en la zona está, le digo, entre la espada y la pared, entre la plata y el plomo, y a, a, allá del de que se le ocurra hablar porque las ejecuciones siguen a la orden del día y las venganzas por parte de esos grupos delictivos que, insistimos, están en lo suyo, tienen la capacidad de fuego, la capacidad financiera, la capacidad política, porque son los que gobiernan en la zona, de hacer lo que realmente es su voluntad, sin que el Estado tenga la capacidad siquiera de acercarse. En enero de 2020, también en Guerrero, pero del otro lado.. Rumbo a la montaña, en lo que se conoce como la montaña baja. Saludos a Chilapa, saludos a Tixla, saludos a toda esa zona que nos escuchan también. En enero de 2020, 10 músicos indígenas nahuas que regresaban a su pueblo fueron emboscados e incinerados por un grupo de delincuentes. Los cuerpos calcinados quedaron en el interior de un camión, del camión de los músicos, localizado en el camino mezcalcingo pan en el municipio de Chilapa. Esto fue en enero de 2020. 12 días después de esta masacre de los 10 músicos en Chilapa, en la comunidad de Alcozacán, 19 niños se adhirieron oficialmente a las filas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, las llamadas CRAC, quienes, se dijo entonces, por voluntad propia, habían sido adiestrados para defender a sus familias en contra de un grupo criminal que, que opera en la zona que se llama Los Ardillos. Y esa es otra historia. Porque en esa parte de Guerrero, entre la zona norte y la, la montaña baja de Guerrero, operan otros grupos criminales. Los Ardillos, los Rojos, los Guerreros Unidos y una serie más de grupos delictivos que operan en la zona también sin control. Allá el tema es el trasiego y la producción de amapola, el trasiego y la producción de otros estupefacientes. Y bueno, esto viene a colación porque... Eh, desde entonces, estoy hablando de enero de 2020, enero de 2020, vino esta primera expresión en la que se difundió este evento de presentación de los miembros de la CLAC, de la CRAC, en el que se hizo ya desde entonces un, un reclamo al abandono de los pueblos colindantes a Chilapa por parte del gobierno federal y del gobierno estatal. Es el primer video, este, al menos nosotros lo registramos así, en el que... Pues hubo esta manifestación en donde se observa a jovencitos, a niños, ¿no? este, Embosados, ya con adiestramiento, pues no podría decir militar, pero sí por, con adiestramiento para el uso de las armas cortas y largas para defenderse, para que formen una especie de ejército civil, ¿no? Si, este, si cabe el término, para enfrentar a los grupos delictivos ante la ausencia del de Estado, ante la ausencia del gobierno, el estatal y el federal para resolver y atender un problema que ellos, que esas comunidades, enfrentan. Bueno, con todos estos antecedentes, voy a la primera pausa de esta tarde, porque al regresar, vamos a recuperar el tema, uno de los temas centrales de la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional el día de hoy, en el que el presidente López Obrador se refirió a un segundo video, mucho más reciente, que se ha difundido sobre este tema. Y vamos a escuchar la postura del presidente frente a un asunto en el que responsabiliza a los medios de comunicación, en este caso al diario El País, que publicó este video, pero eh, dice el, el gobierno, su gobierno, trabaja día y noche para atender un problema que, por lo pronto y mientras tanto, pues sigue teniendo ese tipo de expresiones. Vamos pues a la pausa, es breve, vuelvo con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Muchas gracias. Vamos con saludos esta tarde. Hay ya 241 personas viéndonos a través de YouTube. Muchas gracias en nuestro canal Claro y Directo MX. Gracias por estar aquí, por participar y por dejarnos. Hay 159 personas viéndonos en Facebook. Muchas, muchas gracias por ello. Eh, ya tengo acá 16 comentarios y 9 personas ya nos hicieron favor de compartir el programa. Muchas gracias. Saludo en Facebook a Bernardino Ibarra que está en San Luis Potosí a Fabián Albarrán dice ya se está anunciando que con el Infonavit no solo se puede comprar una casa, sino que se puede construir con la que se tiene, pero no se dice nada si se puede comprar un terreno. Hay que ir a la información de el Infonavit. Fabián, entiendo que sí, sí se puede siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales. Concepción Rodríguez, excelente tarde. Nos saluda desde la calurosa Veracruz. Gracias, Concepción. 23 estados de la República Mexicana enfrentan una ola de calor a partir del día de ayer. Angélica Tapia, buenas tardes. Nos saluda desde Irapuato, Guanajuato. Ana GR nos saluda también desde Guanajuato, ella de San Miguel de Allende. Blanca EBS dice: ¿Cómo ves que ya le suspendieron el sueldo al maestro que empujó, eh, que empujó Silvano? Bueno, eso no, no, lo, no lo tendríamos registrado. Eh, María Martínez dice buenas tardes, ayer puse un comentario, pero creo que no lo leyeron, es acerca de que no se ha dado el comentario de la profesora Pilar, sí, ya lo comentamos ayer señora Martínez, sí, sí lo comentamos. RMG Muñoz, saludos en San Miguel de Allende, hoy agradezco a los periodistas independientes que sí tienen el valor y se levantan temprano y preguntar y llevar denuncias que sí nos ayudan a los migrantes que estamos hartos del trato que nos dan algunos consulados en Estados Unidos, dice. Eh, Fabián Albarrán, no puede ser que el gobierno tenga amenazada a la población que tiene un tipo de apoyo, que si no atacan en Internet a los medios de comunicación o a la competencia de partidos, y si tampoco lo ayudan a llevar a quitar su ayuda. Fuente Milenio, dice, no entiendo lo que escribió, pero es lo que escribió. Daniel Pineda, buenas tardes, saludos desde Tecate. Eh, Getsemanía Costa, saludos desde Páscoro, Michoacán, con la novedad que al maestro que agradó al inepto de Silvano comentan que le han suspendido el pago. Nosotros no tenemos la información oficial. Este, en cuanto la tengamos, la, la comentamos. Mientras tanto, leo sus comentarios. Juan Cuevas Martínez, buenas tardes. Puedo agradecer por este medio al presidente Andrés Manuel López Obrador por las vacunas que están recibiendo los adultos mayores en la Mixteca de Oaxaca. Ayer se vacunaron mis papás y todo bien. Y hoy en la mañana se están vacunando los de las rancherías y todo está bien sin ninguna reacción al respecto. Gracias, señor presidente, dice Juan Cuevas Martínez. Adriana Paz y el gobernador en su comunicado informó que era un grupo de halconeros, los manifestantes. Y que por eso los confrontó. Y ahora circula en redes que al maestro que empujó le retuvo el pago para obligarlo a viajar a Morelia. Nadie sabe con qué fin. Eh, eh, gracias por sus comentarios. Gracias, gracias por sus comentarios en Facebook. En YouTube, Sergio Calles me dice que ¿qué opino sobre el engaño de la vacuna patria que sea mexicana. Bueno, lo vamos a comentar más adelante a qué se refiere Sergio Calles sobre este tema. Eh, vamos de regreso a la transmisión en radio y en televisión. Es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Gracias por seguir en Claro y Directo MX. Continuamos con el tema. El pasado 10 de abril, el periódico El País publicó una nota titulada: Los niños soldados de Guerrero claman contra el narco armados y con tiros al aire. El trabajo periodístico del diario El País es la más reciente recopilación de lo que viene sucediendo en Guerrero desde hace al menos tres años, como en el bloque anterior acabamos de revisar y de constatar. Por tercer año consecutivo, dice la nota, los menores se han sumado a los adultos de la policía comunitaria en una suerte de desfile militar, que es una llamada de auxilio al gobierno de México y también una demostración de fuerza ante los grupos de delincuencia organizada que los asedian en la montaña baja del estado de Guerrero. Son apenas una irreductible aldea de 600 habitantes, dice el periódico El País, en una zona donde el cultivo de la amapola ha ido ganando terreno a tiros. Los ardillos, un grupo de delincuentes, quieren la tierra y la mano de obra semi-esclava para la goma de opio. Quien no se pliega lo paga caro y en el municipio de San José Joaquín de Herrera no quieren plegarse. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador ha sido cuestionado sobre lo que pasa en general en la zona. En la respuesta del presidente fue criticar que grupos de autodefensa en Guerrero utilicen a niños, que aun cuando se trate una causa justa, lo hagan para hacer este tipo de propaganda y descalificó el trabajo periodístico del diario El País por difundir un video en donde se observa a menores armados recibiendo entrenamiento para enfrentar al crimen organizado. El mandatario respondió al cuestionamiento sobre la falta de apoyos en zonas indígenas de la montaña baja de Guerrero y el incremento de la actividad de grupos delictivos que asedian a los pobladores del lugar que denuncian abandono por parte del gobierno estatal y federal. Dijo que su gobierno, el presidente López Obrador dijo esta mañana que su gobierno trabaja noche y día para atender las demandas. Aseguró que desde que comenzó su administración han bajado los homicidios dolosos en la zona, y se entregan becas, programas sociales y fertilizantes gratis. Sin embargo, el presidente insistió en su crítica de que se hayan, en autori se hayan autorizado en el pasado la formación de grupos de autodefensas en Guerrero y condenó categóricamente que se usen a niños en estos videos propagandísticos que después son difundidos por los medios de comunicación, en este caso lo hizo el Diario del País. A pesar de que la postura del presidente fue condenar y criticar que se usen a niños en estos videos. El presidente ordenó esta mañana que se publicara parte del video que él estaba condenando en su conferencia de prensa, es decir, le dio más difusión. Vemos y escuchamos. Y hay que ser así claro, categóricos. O sea, este, el tomar un video sí. como se hizo. ¿Por qué no ponen el video? Pero porque, porque, para que vean cómo... O sea, yo este, respeto ¿no? y atiendo. No. Respeto. Es... ¿Es? Sí. Véanlo. No hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México ni gobierno de nuestro país para que nos brinden seguridad. Entonces vamos a responder con juego, a así de tenemos 30 compañeros que han caído en las manos del grupo delictivo. Cada vez que cae este, un compañero es secuestrado, vamos y les reportamos a los militares y lo único que nos dice es pues no, no tenemos orden de salir. Entonces, pues este, por eso nos vimos obligados pues a formar los niños para que los niños pues este... Como salen a cuidar, puedan llevar un arma y puedan defenderse. Como decimos, de mejor morir. ¿Sabe quién hizo el reportaje? El país. periódico El País, que es un boletín que defiende a las empresas españolas que hacían su agosto en México durante el periodo neoliberal. Pero bueno, pero este es aceptando sin conceder de que hay razón los niños no con los niños no ¿Y qué otra alternativa le da el Estado a estas personas? Este, atenderlos y trabajamos todo el día para eso. Y que no nos confundan. No somos iguales a los que protegía el país. Bien. Pues hasta aquí el tema. Por lo pronto el presidente esta mañana cerró sobre este tema diciendo que, insistiendo que categóricamente, como ya lo escuchamos, no se pueden utilizar a los niños. Pero también, pues es, digamos, eh, llevar el tema al cuestionamiento sobre el trabajo periodístico, en este caso es del país, pero pudo haber sido cualquier otro periódico, local o nacional o federal, pero no es el tema. Porque el tema de fondo es que las cosas en Guerrero, como en Michoacán, como en el Estado de México, en esta llamada pues, esta zona de influencia o zona de extremo conflicto por parte de los grupos delictivos, no está ni detenido, ni controlado, ni eh, resuelto para la, para la población. Por otro lado, este tema de las eh, autodefensas es un tema que está vigente y operando en buena parte de Guerrero, Estado de México y Michoacán. Los, los conflictos terminan a veces entre grupos comunitarios que se pelean las zonas para darles cobertura. En fin, este tema no se puede soslayar. Ese es un tema que está creciendo y se está complicando todos los días. Sigue avanzando. No está. Aunque el presidente no le guste la cobertura, no está controlado. Y no estamos diciendo que qué bueno que están los niños. Es lo más delicado que pueda estar pasando. Pero, por otro lado, quienes están en la zona dicen que otra. Muchos niños que están hoy armados son niños huérfanos y por otro lado parte de el reclamo de algunas organizaciones no gubernamentales que han trabajado en la zona dicen había recursos federales para apoyar a las familias de las víctimas de la delincuencia y se cancelaron esos recursos entonces ahora ni siquiera tendrían posibilidad las viudas los hijos de tener un acceso a los recursos el gobierno federal dice si tienen su beca están apoyados punto pero el problema es mucho más profundo. Lo dejamos ahí simplemente porque, pues, es un tema que al menos en este espacio informativo le cuento, hemos venido siguiendo y vamos a darle continuidad. Saludamos, por supuesto, a todos, eh, a toda nuestra audiencia en la zona, tanto en la zona de la montaña alta de Guerrero, en la montaña baja de Guerrero. Saludamos, por supuesto, a toda nuestra audiencia en toda la zona de Tierra Caliente. Sabemos que nos escuchan y nos escuchan todos, ¿no? Nos escucha la población. Nos escuchan los delincuentes, nos escuchan las autoridades, nos escuchan todos. Así que saludos para todos, estamos en este espacio informativo atento al tema. Bueno, eh, antes de ir a la pausa, brevemente, rápidamente, eh, le doy el estado de el, pues, los incendios, cómo están los incendios en este momento. Mire, el dato que le doy es que eh, en 24 horas brincó de tener 66 incendios forestales en el país a 73, en 24 horas, ¿eh? en, en 21 estados de la República Mexicana. En el Michoacán están pues, prácticamente ya controlados los incendios en, en Agostitlán, están también reportados en Lomas de Santa María, en Morelia, prácticamente controlado, todavía están ahí este, los trabajos, el 51% de los incendios forestales detectados en Michoacán han sido derivados de actividades ilícitas, reporta el Centro de Control de Incendios Forestales en ese estado. En Morelos, el incendio del Parque Nacional del Teposteco está todavía... Pues eh, siendo atendido ya se nos reporta este mediodía, 90% de control y 60% de liquidación en el paraje de Manilapa, en el barrio de Santiago, allá en Tepoztlán y en Jalisco, tras 15 días de un incendio tras otro, el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro, está reportando que el último incendio forestal en el bosque de la primavera también ha sido ya controlado, se están haciendo las investigaciones, pero el punto es que estamos apenas en la parte... Eh, inicial de la, son, de, de la temporada de estiaje, de altas temperaturas y por tanto de incendios forestales. Estamos muy atentos también a esta problemática. Pausa, vuelvo con más. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Gracias. Eh, dice José Cervantes en YouTube: hay 275 personas viéndonos en este momento. Muchas gracias. Hay. Eh, 45 personas que nos dejaron ya su pulgar arriba, muchas gracias también por ello. Eh, José Cervantes dice: Adivina Adivinador, presidente que presume vacuna COVID como de manufactura nacional, cuando en realidad es una licencia de la Escuela Estadounidense de Medicina del Monte, Sin, del, del Monte Sinaí, también la compró Brasil, entre otros países. El virrey de Palacio sigue con sus mentiras de la vacuna patria, es un fusil. Estela Rivilla, saludos afectuosos, feliz tarde. Joaquín Bartolomé. Saludos Roberto desde San Quintín Baja California Norte. Buen periodismo gracias Carlos Eduardo Ochoa nos saluda desde Camargo Chihuahua. Lina Prax, Lina Pax perdón, dice buenas tardes. ¿Qué hay de tres muertes a causa de las vacunas? Porque no han cancelado la aplicación como lo han hecho en otros países y no digan que son casos aislados porque no es así. Eh, Olga, ¿ha, ha habido más muertes este, Lina, ¿ha, ha habido más más que tres este, en distintos momentos desde que comenzó la la vacunación, aquí las hemos comentado, las hemos platicado, hemos pues, recuperado cuál ha sido la información oficial sobre el tema. Olga Lidia Manrique Roberto, buenas tardes, saludos desde La Piedad, José Cervantes, desde San Miguel de Allende, personal de todas las áreas de, del de San Miguel de Allende, piden ser vacunados debido a que ellos también están en peligro ante la pandemia de COVID-19, así exigieron su derecho de salud como trabajadores y sus familias. Desde hoy el personal de salud del CAISES hacemos manifestación aún pacífica para que nos manden la vacuna anticovid-19, apoyen con la difusión, dice, este, en un momento más les voy a transmitir lo que dijo el presidente López Obrador hoy sobre, las, eh, sobre este tema. Dijo básicamente, mañana habrá información, ese es lo primero que anunció. Segundo, que no hay manifestaciones en el país, dijo una sola manifestación, no hay. Tres, dijo que eh, todos los... Todo el personal de primera línea ya fue vacunado y que los que faltan los van a vacunar. Y cuatro, que las manifestaciones que hacen los médicos o los que se intentan son inventos de los medios FIFIs y este, no reúnen gente. Básicamente fue lo que les dijo, pero lo van a escuchar ustedes más adelante de su propia voz. Lina Pax dice, ¿por qué no en lugar de asignarles guaruras a los candidatos y funcionarios no hacen realmente algo para combatir la delincuencia y brindan a la ciudadanía la seguridad que nos merecemos? César Benz, buenas tardes Roberto, es muy triste lo que pasa en la región de Tierra Caliente, en Ciudad Altamirano no hay trabajo, ya que el crimen organizado cerraron Coca-Cola, Pepsi, Sabritas, La Corona, etc. Sí, no hay distribución. Ya lo he platicado César, este, en la zona, en esa zona de Tierra Caliente, para, pues esto, comprar un refresco, comprar estos, estos productos que ya no se distribuyen porque cerraron las distribuidoras, las empresas por la inseguridad, ahora es como este un tema de, de contrabando, ¿no? Entonces se puede salir a las comunidades externas a comprar, este, y meterlas en los coches de contrabando, ¿no? <laughs> porque de verdad, nos, si estamos exagerando, hombre, que nos platiquen allá, este, pero se los comento porque no lo han platicado la gente de la zona, ¿no? Vamos de regreso a la transmisión. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Vamos con Wendy Campos que tiene el resumen informativo. Adelante, Wendy. ¿Qué tal, Roberto? Excelente tarde para ti y para todo el auditorio. Les presento el resumen informativo de este jueves 15 de abril. De acuerdo a un estudio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas realizado en las tres ciudades más grandes del país, la canasta básica registró un aumento promedio 6.0% en la tasa anual en el mes de marzo. Los productos que más incrementaron de precio fueron la carne de pollo con 15.2% a tasa anual, la leche pasteurizada con 7.5% y la carne de res con 7.3%. Pero no fueron los únicos productos que incrementaron también en el arroz con 34.2%, el frijol con 27% y la pasta para sopa con 13.3%. En otra información, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. El documento remitido al Senado para sus efectos constitucionales. Deriva de una iniciativa que titulada el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados el pasado 26 de marzo. Y el gobernador de Morena, en Baja California, Jaime Bonilla, cumplió su amenaza y este miércoles 14 de abril publicó un decretazo para expropiar 50 hectáreas del Club Campestre de Tijuana por supuestos adeudos de agua y del impuesto predial. Desde el 25 de enero, el gobernador amagó con no pagan predial, no pagan el agua, ignoran sus responsabilidades. Estoy dando instrucciones de ver la posibilidad de expropiar el campestre para beneficio de la comunidad. Y como ya lo comentaba Roberto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que grupos de autodefensas en el estado de Guerrero utilicen a niños, aun cuando se trate de una causa justa, y descalificó el trabajo del periódico El País por difundir un video en donde se observa menores armados recibiendo entrenamiento para enfrentar al crimen organizado. El mandatario respondió al cuestionamiento sobre la falta de apoyos en zonas indígenas de la montaña baja de Guerrero y al incremento de la actividad de grupos delictivos que asedian a los pobladores del lugar que denuncia abandono por parte del gobierno estatal y federal. En otros temas, en conferencia de prensa mañanera, el presidente envió un reconocimiento especial a las enfermeras, pues dijo que han sido de todos los equipos médicos de lo mejor, pues algunos doctores se protegieron mucho y atendían a los enfermos detrás de un cristal. Se quejó de que, que sus adversarios y los, médicos de y los medios de comunicación FIFI hacen manipulación y campaña para instigar a los médicos con la mentira de que no se están vacunando a los médicos del sector privado y criticó que en las convocatorias a las protestas los organizadores no reúnen gente. Hasta aquí la información más relevante. Les deseo que tengan un excelente jueves y regreso contigo al estudio, Roberto. Gracias, Wendy. Oye, cómo cómo te ha ido con el tema de los ahora que estás comentando de este reporte de seis punto que veintitantos de la canasta básica? Este son. Tú tienes otros datos o son los datos que sí has visto <laughs> o están por debajo de, de los datos que son reportados oficiales? Qué opinas? No, yo sí tengo otros datos. Más que nada mi bolsillo, Roberto, <laughs> mi monedero. Sobre sí, todo sí que se lo se comentaba siente, el otro man. día. Las tortillas, yo pagaba 19 pesos el kilo mm. y ahora está en 23 pesos. Ah, caray. Y subió pues demasiado es de... aquí en el centro de la República. ¿Ya las dan con alguna cosa, algún taco preparado o cómo? Pues mínimo, pero no. Qué barbaridad. De 19 a 23, ¿o estás hablando que de un incremento de cuándo? ¿Cuándo pagabas 19? ¿Noviembre, diciembre? Eh, hace unos tres meses más o menos. Sí. Más o menos, bueno, pues ahí está. Ahí está el dato, ahí vamos. Gracias Wendy, que tengas muy buena tarde. Gracias Roberto, hasta mañana. Saludos, hasta mañana. Vamos a pausa, es breve, vuelvo con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Eh, hay 166 personas viéndonos en este momento a través de Facebook, muchas, muchas gracias. Tengo ya aquí 28 comentarios. 15, 15 veces ha sido compartido el programa a través de esta plataforma de Facebook en nuestro canal y claro Directo de MX. Muchas gracias, ¿eh? de verdad, a todos y a todas por ello. Bueno, eh, saludo con mucho gusto en Facebook a Rosa María Martínez, está en Aguascalientes, a Juan Ramírez, que está en Puerto Escondido, Oaxaca, a Yahuili Cruz, que está en San Andrés, Chicahuaxla, en Putla, Oaxaca, a Dolores Haas, que está en Chilapa, Guerrero. Ana Cruz lo escuchaba por la estación de San Miguel de Allende, pero no se ha escuchado. Eh, él nos está escuchando, Andra, Ana en Texas. Sí, no vamos, a, no vamos a estar en Radio San Miguel hasta el 7 de junio, es eh, lo que nos dijo la estación. Daniel Pineda, ya basta de responsabilizar a todos, no sabe cómo responder ante su ineptitud. Aquí en Baja California están los peores niveles de inseguridad. Martín Nava, buenas tardes, saludos desde Angangueo, Michoacán, voto más a Morena, dice Marco Antonio CL. En esto... Dice, en esto es lo que debe de poner atención el presidente. Si en verdad trabajara día y noche, no habría tanta inseguridad. Pinocho ya le queda chiquito al presidente. Todos son mentirosos menos él. Enrique Sánchez nos saluda desde Zitácuaro. Yo creo que este gobierno no le da nada de mérito a los medios de comunicación. Son ellos los que van y documentan las zonas de guerra con riesgos en su propia vida, cosa que ningún político hace. Eh, RMG Muñoz dice, ¿dónde está la crítica al gobernador de Guerrero? ¿Tiene gobernador Guerrero? ¿Sí tiene gobernador? Creo que sí. Ya ni me acuerdo cómo se llama, ah, se llama este Héctor Astudillo, se llama, cobra como gobernador. Sí, híjole, bueno, ¿qué te digo? Albarrán, Fabián Albarrán, ¿qué pasó con Guanajuato? Ya no se oye nada, cómo andan en seguridad. Pues igual, ¿no? <laughs> este, igual las cosas, no, las cosas desbordadas en Guanajuato, desbordadas también, como están desbordadas en, en Morelos, como están muy complicadas también. En Sinaloa, como están muy difíciles también. En, en, en Sonora, saludos a sonora. Toda la, hay una zona una franja de Sonora que está verdaderamente intransitable. De Empalme a Hermosillo, está intransitable. O sea, es las zonas de la delincuencia por completo. Este Zacatecas está en una situación muy complicada también, en fin. Coahuila. Este, Reynosa, Nuevo Laredo, muy, muy complicado. Aco está en, en Morilla, Michoacán, muy buena tarde. Irene Ríos dice, desde, desde 2014 está la problemática y obviamente está complicando más a través del tiempo. Y pues la estafa maestra donde se robaron ese dinero para los más necesitados. Jesse Montes, saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Pili Carvajal, se nota visiblemente molesto el presidente. Me extraña que él que recorrió el país tantas veces y esa zona quiera negar esa realidad. Tal vez si trabaja 24 horas, pero él... Él no, su gobierno, las condiciones de los niños de entre 8 y 14 años en prácticamente todo el país está en completa vulnerabilidad, solo les queda trabajar en el campo o ser parte de la delincuencia organizada y creo que todos los, los que somos maestros lo sabemos, dice Pili Carvajal. Sus comentarios en Facebook. Voy de regreso a la transmisión en radio y en televisión. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos. Muchas gracias. Bueno, eh, agradezco de verdad infinitamente a todos y a todas quienes eh, se reportan a través de las redes sociales, de, a través de los chats. Recuerden que estamos transmitiendo en radio, en televisión, en vivo, de manera simultánea lo hacemos también en redes sociales. Entonces, mientras estamos en la pausa en radio y en televisión, eh, tenemos la oportunidad de leer los comentarios que eh, todas y todas ustedes nos hacen favor de dejarnos en los chats de la transmisión en redes sociales se puede escribir todos lo pueden hacer está también a su disposición el whatsapp en el 55 65 25 07 85 y pues hay diversos puntos de vista sobre el tema de la de la seguridad o la inseguridad como se quiera ver entonces se habla de problema de crisis nosotros hemos acá tenido y con eso voy a a ponerle por lo pronto una pausa a este tema, amén de que seguiremos leyendo sus comentarios, tenemos una idea y un, una, un concepto sobre, la, sobre ese tema de la inseguridad, como muchos otros que eh, deberían, nos parece, ser abordados como un fenómeno y no como un problema o como una crisis, porque los problemas y las crisis tienen solución, pero los fenómenos no. Los fenómenos naturales, los fenómenos sociales no tienen solución. Porque son la suma de cosas muy complejas, en las que intervienen cosas, eh, hechos, en las que el gobierno, los seres humanos no tenemos control. Y la inseguridad se ha convertido en México un fenómeno social, en el que, en efecto, aunque los gobiernos vayan, ahora que hay campañas, pongan ustedes en la lista cuántos candidatos y candidatas les van a prometer que ahora sí van a resolver el tema de la seguridad. Bueno, pues esa propuesta o compromiso es una mentira completa, porque la seguridad no se puede resolver, es un fenómeno. Se puede contener, se puede administrar, se puede mejorar, se puede administrar los daños, evitar los daños, proteger, pero no se puede evitar, ni erradicar. Vamos, desde la guerra, que se desató Calderón, y no empezó ahí, empezó eh, desde 1994 con el magnicidio de Colosio, ya estaban las primeras expresiones, porque ya operaba el cártel de Guadalajara, el cártel de los Arellanos Félix, el cártel de Chapo, ya operaban. Entonces no es algo nuevo, es algún problema, un, un fenómeno que venimos arrastrando desde hace décadas, pero pasan los gobiernos, pasan los años y el tema crece. Crece, crece y se complica. ¿No? Y ahí vamos, ahí estamos, otro, otro sexenio más con otra estrategia. Ahora la estrategia es medir los homicidios dolosos y en función de eso se mide si la estrategia va bien o mal. Y Peña Nieto tuvo su estrategia y su medición: era qué tantos jefes capturaban y qué tantos no. Y Calderón tuvo su propia forma de medir las cosas y, y así. ¿no? Entonces, pero de fondo, el tema ahí está, vivo, complicándose. Y muy complejo de resolver, o mejor dicho, con la idea de resolverlo sin que eso se pueda suceder. En fin, bueno, lo que también quiero compartir con ustedes, porque nos lo han cuestionado, y me parece que es un cuestionamiento que tiene pues sustento, sobre este tema de, eh, que ha sido parte de una agenda que aquí en este programa también hemos dado seguimiento, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Eh, este, esta semana, aquí se lo he venido informando, Napoleón Gómez Urrutia fue, por orden judicial, eh, pues notificado y obligado, junto con su sindicato, a devolverle a los trabajadores mineros 55 millones de dólares. Y nos han preguntado en redes sociales, una pregunta muy oportuna, por eso hicimos una nota al respecto, eh, si era posible que Napoleón Gómez Urrutia devolviera los 55 millones de dólares. Si había gente que decía, bueno, pues que le investiguen las cuentas y deben de estar guardado por ahí el dinero. No, pues es que son corruptos, pero no tontos. Lo que hizo eh, Napoleón Gómez Urrutia en estos 15 años, después de robarse 55 millones de dólares, pues no fue irlos a guardar ni abajo del colchón, ni meterlos todos en una cuenta. Lo que hizo fue distribuir el dinero en diversas cosas. Una buena parte del dinero la sacó del país, casi 25 millones de dólares se fueron del país, los sacó poco a poco durante 15 años. Para eso pues se fugó a Canadá y desde Canadá hizo una serie de movimientos y de operaciones para empezar pues compró casitas, casotas, coches, este vivió como rey, no, o sea no la pasó nada mal, hambre no tuvo, este entonces pues eh, otra cosa que hizo durante este tiempo que nos hemos dicho aquí nos parece increíble que la unidad de inteligencia financiera sea tan eficiente y que bueno que lo sea porque tendría que ser más eficiente aún para detectar cómo, pues, algunos políticos, eh, la delincuencia, mueven y movieron dinero en el pasado y sacaron el dinero de México, pero a Napoleón Gómez Urrutia, pues, tiene ahí como un halo protector, ¿no? Y entonces, mire, este, una forma que utilizó Gómez Urrutia fue construir una amplísima red de empresas fantasma, todo tipo de empresas fantasmas, inmobiliarias, este, empresas de consultoría, y ponía. O puso, mejor dicho, a su hijo, a sus hijos, a su esposa, a su esposa, a sus amigos, a su chofer, los puso como directivos de esas empresas fantasmas, les depositaban desde el sindicato minero el dinero y lo fueron desapareciendo. Lo diluyeron. Entonces, pues es, esa es la razón por la que se está defendiendo como gato boca arriba para no pagar. 55 millones de dólares actualizados al tipo de cambio, porque no los tiene. Porque ya, o bueno. Sí, los tiene, evidentemente, ¿no? Y probablemente ya hasta lo duplicó, pero pues no los quiere pagar porque considera que son de él. Entonces, les hemos dejado en Claro Directo MX, por si ustedes lo quieren consultar, no solamente una nota que recupera cómo desvió el dinero, ahí hay un diagrama muy claro, creo que está por ahí, ¿no? Este, sino todo, ahí está, miren, este, sino cómo eh, hemos aquí también documentado, pues la, los lujos con los que ha vivido, ¿no? con los que vive, con los que vivió en Canadá y con los que vive en México. Tiene casas, casitas y casotas por todos lados, ¿eh? él y sus hijos. Entonces, pues sí, la pregunta es si va a pagar, tiene que pagar, tiene que pagar. Bueno, eh, en otros temas, evidentemente personajes como Gómez Urrutia, que además están encumbrados en la política, protegidos por el gobierno, no tienen problemas si sube o si baja la canasta básica, es lo que menos no les preocupa. Pero, este, pues los que sí vamos un, este, al día y viendo cómo nos alcanza cada vez menos, nos preocupa, por ejemplo, que eh, la canasta básica, según el estudio que presentó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en, las, en tres de las ciudades más grandes del país, haya registrado un incremento solo en marzo ¿eh? de 6.2%. Bueno, en lo que va del año hasta el mes de marzo, es mejor la expresión, es más correcta. En lo que va de este año hasta el corte del mes de marzo, del mes pasado, la canasta básica tiene un incremento de 6.2%. Ahí le va. Los precios que subieron. Este estudio se hizo en la Ciudad de México, en la capital del país, en, Mon en Guadalajara y en Monterrey. Entonces, en la Ciudad de México, eh, el incremento de la canasta básica, 5.1%. En Guadalajara, 6%. En Monterrey, 7.6%. ¿Qué subió? Lo que más subió, la carne de pollo, 15%. Leche pasteurizada 7.5%, carne de res 7.3%, eh, leche condensada 4.6%, carne de cerdo 2.5%, eh, leguminosas, el arroz 34.2% de incremento, frijol 27.7%, la pasta para sopa 13.3%, bolillo 12.7%, el aceite 10.9%, la harina 10%, el pan de caja 7, 6%, la tortilla... 6.1%, el azúcar 5.8%. Entonces, sí, si han ido a comprar este, y dicen, sí, sí, sub, sí, sí, subieron, por supuesto que subieron. Estos son promedios, ¿eh? Promedios. Si lo llevamos a pesos, por supuesto que depende del Estado y la ciudad. Puede ser mucho más el incremento. Ahora, eh, estos son datos eh, que, que dio a conocer esta instancia, este instituto, este grupo consultor de mercados agrícolas, pero. Eh, el inegi ha registrado y ha informado que al cierre del mes de marzo por ejemplo el kilogramo de limón con semilla andaba del hacemos una pausa y regresamos a claro y directo en vivo con Roberto Díaz guerrero bueno este eh, esperemos estar ya recuperando la vamos a dar un par de minutos. Mientras vamos a leer los eh, comentarios de todas y todas ustedes en, en redes sociales. Evidentemente perdimos la. Este se callaron Se cayó nuestra transmisión. Este, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y eh, por tal razón, pues perdimos la, la, la transmisión anterior. Y estamos pues. Recuperando. Recuperando la, la transmisión. Entonces. Eh, en, lo que lo, en lo que lo hacemos. A ver si nos da oportunidad de regresar a las estaciones de radio y a, a televisión, si así fuera el caso para, pues, este, darle paso a sus últimos comentarios y a la información, a ver si nos da tiempo todavía con las estaciones, ya les digo, de, este, de radio, eh, poder conectar más adelantito. Vamos a ver si esto es eh, posible, ¿no? Si fuera posible. Vamos a ver. Bueno, este... Eh, comentarios. Estábamos que en, en el tema de los precios, ¿verdad? Cuando se cortó la comunicación. Bueno, eh, gracias a Beatriz Martínez, que ya se reconectó en YouTube. A Lucy Salazar, a Irving García, a Francisco Peralta. Sí, perdimos la transmisión y ya lo estamos. Ya la estamos eh, pues recuperando. Y también eh, eh, hemos hecho ya lo correcto, lo, lo conducente aquí en, en Facebook, sí. Este les confirmo para quienes ya se reconectaron, perdimos la transmisión, se cortó, se nos cortó la transmisión hace unos momentitos. Bueno, eh, voy a darle lectura a los mensajes en, en, en WhatsApp. Muchas gracias a quienes se han reportado. Ah, saludo con mucho gusto a Ángela desde San Miguel de Allende, me dice buenas tardes Roberto, saludos desde San Miguel de Allende, lista para escuchar el mejor noticiero de México, muchas gracias Tomás Pacheco, buenas tardes a todo el equipo, el mejor noticiero de México para el mundo, gracias, nos saluda desde la capital mundial de La Guayaba, mi comentario, andamos en búsqueda de un buen gobernador porque el que teníamos se hizo aguacatero y va a surtir a la Super Bowl de puro oro verde, quiero decirte que es muy valiente escudándose en el ejército. Así hasta mi abuelita. Y Obdulia Aranda, buenas tardes. Un día escuché que se puede solicitar la subcuenta de vivienda, las aportaciones que uno realizó al Fobiste. Si uno trabajó en el periodo de 1977 a 1992, estoy en lo correcto. Y si me pudieras dar la información para ver si me encuentro en el supuesto. Mi nombre es Obdulia Aranda, muchas gracias. Sí, Obdulia, este, miren, le voy a sugerir, váyase, por favor. Um, si nos da tiempo, le voy a pedir ahorita a, a Alan, que está batallando un poco con el... Con la transmisión ya la logró restablecer. En el portal Claro y Directo MX, en la sección de finanzas, ahí si pone usted la palabra fobiste, le va a dar la nota. Y ahí está este, toda la, la ruta. Hay que llamar por teléfono para solicitar la información en, en Sartel, si no estoy mal. Este, y ahí le van a dar los datos. Sí, sí es posible. Si sí está usted en ese supuesto. Y Genaro García dice. Eh, no sé si pensar que lina y Lorenzo Córdoba se llenaron de valor al sostener su decisión en el caso de Macedonio y Morón, o al presidente le vino como anillo al dedo para darnos a Tole con el dedo a los mexicanos para que pensemos que está respetando la ley electoral. Seguro le dijo a Macedonio bueno no por lo que dice aquí, este, pues vamos a ver, ¿no? vamos a ver, eh, Genaro, si, si este, qué resuelve el tribunal. Mi impresión, mi impresión, no estoy diciendo que tenga ninguna información, mi impresión es que el presidente confía que el tribunal les va a devolver las candidaturas a Morón y a Macedonio. Yo pienso lo mismo, pienso que el tribunal se las va a restituir. Esa es mi opinión. Vamos de regreso a cerrar la transmisión. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroidirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Gracias por seguir en Claro Directo de MX. Bueno, pues vamos a cerrar prácticamente la transmisión. Eh, si nos estaban siguiendo en radio y en televisión, pues perdimos la transmisión, tuvimos un corte. No sabemos qué pasó, simplemente salimos del, del aire, hemos ya recuperado la transmisión. Bueno, dos temas para cerrar. Eh, andan allá en Tijuana que no los calienta ni el sol, por lo menos a los miembros del Club de Campestre de Tijuana, porque se amanecieron ayer. Miércoles 14 de abril, con el diario oficial en Baja California, con un decreto de expropiación de las 50 hectáreas del Club Campestre de, de Tijuana. El pasado 25 de enero, el gobernador Jaime Bonilla les amenazó que por no haber pagado el perdial y el agua les iba a expropiar el club de golf. Y lo hizo, se los expropió. Así que eh, esto es parte de un conflicto personal que tiene el gobernador Jaime Bonilla con el alcalde de Tijuana, Luis Arturo González. Eh, por el control del club campestre actualmente el club campestre es de uso exclusivo de sus socios tiene unos 200 más o menos una membresía con un valor de 80 mil dólares aproximadamente o sea no es cualquier cosa pertenecer al club o sea es para gente de dinero son 50 hectáreas tiene club de golf alberca gimnasio en fin salón de eventos cancha de tenis es un lugar muy conocido ahí en Tijuana y lo que viene, pues, es un proceso legal largo, es una bronca que le va a heredar Javier, eh, Jaime Bonilla al próximo gobernador o gobernadora en Baja California, ¿no? Porque, pues, este, esto no va a ser tan fácil de resolver. La secretaria de Economía del Gobierno Federal, Tatiana Cloutier, rechazó la medida de expropiación que ordenó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Y esta mañana, en otro tema que abordó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera, dijo que no es justa la petición de los médicos privados que piden ser vacunados contra el COVID-19, porque aseguró se deben vacunar primero a los adultos mayores, que son los más vulnerables, e insistió que se está terminando de inmunizar al personal médico de primera línea de atención a la pandemia. En conferencia de prensa mañanera, el presidente le envió un reconocimiento especial a las enfermeras, porque dijo que han sido de ellas, las enfermeras, de todo el personal médico. De lo mejor, pues dijo el presidente que algunos médicos, algunos doctores, se protegieron mucho y de plano atendían a los enfermos, pero detrás de un cristal. <laughs> Eso les dijo el presidente. Se quejó de que sus adversarios y los medios de comunicación FIFI hagan manipulación y campaña para instigar a los médicos con la mentira de que no están vacunando a médicos del sector privado y criticó que en las convocatorias a las protestas los organizadores no reúnan gente. Escuchamos lo que dijo el presidente esta mañana sobre el tema. Han estado atendiendo enfermos al principio arriesgando sus vidas porque no tenían cubrebocas, no tenían guantes, no tenían protección. Se consiguieron todos los equipos, este se les protegió. No hubo una protesta, como hubiesen querido nuestros adversarios, que pararan los hospitales, que tomaran las calles. No. ¿Saben a quién en particular? Le mando un abrazo con todo mi cariño a las enfermeras, porque de todo el equipo médico, ellas fueron de lo mejor. Que a veces los médicos se protegían bastante desde la ventana, ¿no? Y la enfermera decía, véngase, que estaban ahí con el enfermo. Y mañana se va a informar cómo vamos en la vacunación. Decir también que en atención de COVID se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y del sector privado, porque es mucha la manipulación, siendo este, campaña para este, echarnos a los médicos encima diciendo que no los vacunamos y a los médicos eh, privados que no los vacunamos. Ahí están convocando a manifestaciones. Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno, con toda la propaganda de la prensa, FIFI y de los medios conservadores, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles. Ayer convocaron a una manifestación así. No. Reunieron gente. Bueno, pues ahí está la declaración del presidente. Dijo también que en los estados del país están ya todas las vacunas para que finalizando abril se termine de vacunar a todos los adultos mayores. Dijo también que eh, pues están. el plan de vacunación está marchando muy bien, rompiendo récords de vacunación todos los días. El presidente está instalado en que su estrategia va muy bien. Eh, hoy se informó que médicos particulares han obtenido los primeros amparos para recibir la vacuna contra el COVID-19 en el Estado de México. Esto quiere decir que acudieron ante un juez para que el juez los amparara y entonces obligara al gobierno federal que les pongan la vacuna sí o sí. Esta mañana llegaron a México 487 mil 487, 500 dosis de la vacuna contra el COVID de la farmacéutica Pfizer. Y también llegaron eh, 500 mil vacunas chinas de Sinovac al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegamos al final de la transmisión. De verdad, este, una pena que hayamos perdido la, la comunicación. Esto rompió pues, el ritmo que teníamos de comunicación con todos los que nos estaban siguiendo. Saludos a Beatriz Martínez, a Lucy Salazar, a Irving García, a Mayra Hernández, a Stephanie Jaimes, a Franco Ruiz, a Jan Takure, a José Cervantes. Gracias. Eh, por eh, haberse reconectado, lo mismo para Yadera Rojas en Guajapan, José Antonio Cervantes y, y Fernando González Torres. Muchas gracias por sus comentarios y por haberse reconectado en estos últimos minutos del programa. Nos vamos, gracias, tengan muy buena tarde. Mañana para cierre de semana estaremos aquí, misma hora, misma frecuencia, mismos canales y mismas redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero, hasta pronto. Aquí termina. Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.